el hombre destruye lo que la naturaleza da. Infancia en Cerro Hermoso. Fue la infancia más hermosa y que yo le pregunto a mi hija que si ella es feliz aquí, así como está ahorita, y ella me dice, sí, mamá, está muy bonito, ¿no? Mi pueblo es muy bonito y le digo, más mi amor, pues si tú hubieras vivido mi infancia, estuvieras más enamorada de tu pueblo. Yo no me hago la idea de irme de mi pueblo, aunque me da tristeza, y no me hago la idea de irme porque... Te digo, a veces de los recuerdos vive uno y no pierdo las esperanzas de que algún día vuelva a ser lo que antes fue Cerro Hermoso. Porque antes me dijo él, me ofrecen un terreno aquí en Zapotalito, dice, para que yo me vaya a vivir para allá. Pero me da miedo por mis hijos, dice, porque se irían a la laguna, está la laguna cerquita y me da miedo que se vayan a ahogar. Dice, no, no, para allá no, o sea, no, yo no me voy a vivir ahí. Bueno, está bien, ¿no? Pero de repente, pues como él era buzo pescador y se venía a pescar, entonces ya después dice, oye, creo que mejor no. Nos vamos a vivir a Cerro Hermoso, dice, a ver ahí si llega turismo y ya le ofrecemos el pescado, lo que saquemos. Ah, está bien. Imagínense, no quiso vivir en Zapotalito porque era la laguna y nos venimos a vivir a Cerro Hermoso, que aquí estaba la bahía, ¿no? El mar. Aquí este pueblo está hundido en deudas. Hoy vienen a ofrecernos su crédito y no se le explica realmente la póliza y base a eso se están hundiendo, todos están hundidos aquí con sea Caja Popular, sea el Banco Azteca y otras instituciones que dan apoyo, pero los intereses son altos. Mucha gente debe bastantísimo por lo mismo que tiene. No hay flujo, no hay ingreso. Pues aquí la gente del Zapotalito, los pescadores más que nada, las cooperativas y la gente de aquí también igual de Cerro Hermoso, ¿no? Se pidió que se hiciera la renovación del espigón. Porque así dice, entraría más agua hacia la laguna y tendríamos más
más pescado, pues tendríamos más pesca, pues, porque entraría mucha agua, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos dimos cuenta, ya supimos que una compañía IMSA, me parece que se llama, había agarrado este trabajo. Era una bahía así con el mar, así como dejaron ahí donde se secó, con una especie de un andador, con palmeras, con banquetas, hasta con lámparas, así, ¿no? Que aquí el turismo, aquí iba a estar en las noches, iba a ser como un parque, pues ahí, muy bonito, un andador muy bonito, ¿no? Y pues a eso se fue la gente de aquí, decía, ¿no? Pues sí, está muy bonito, va a quedar muy bonito nuestra bahía. Pues antes sacábamos los 30, los 40 kilos de pescado, camarón, y ahora ya no, pues ya va uno todo el día a pescar para sacar los 15, 10 kilos de pescado. Y que la gasolina va subiendo, los motores que ya están viejos gastan mucha gasolina. Y a veces nomás para la pura gasolina va a sacar uno, para volver a ir a pescar otra vez y quizás en la otra pesca ya saque uno. Sí, así nomás está uno con la esperanza de que saque el poquito de pescado para irla pasando. Y aquí pues se rebusca uno como puede, a veces trabaja uno de la gente, a veces va a pescar y así. Nosotros a veces vamos a la tichinda, a veces vamos al pescado. Le tenemos que buscar cuando no hay de una cosa, de otra. Sí. Y di cuánto quieres y la compañía te lo va a dar. No seas tonto. Así le dijo, no seas tonto, tú agárralo. No, dice, yo no me vendo. No me vendo por algo que nos va a destruir. Con el dragado que vinieron a hacer, se secó. Sí, ya había mucho pescado para allá en la bahía. Entraba para allá, pargo, robalo,
mojarra. Y ahorita pues no hay nada. Vendían de todo, venían ahí. Y ahora ya se acabó eso, tengo como 8 años, 7 años, que ya no se vende nada, ni gente viene. ¿Verdad? Y ya, no anda uno ahí, sacando para el día nomás. Hace como 2 años llegaron unos extranjeros y dijeron, ay, ¿dónde está el Cerro Hermoso? Cerro Hermoso, aquí está. No, aquí no tienen Cerro Hermoso. Ustedes tienen Cerro Piedra porque aquí no hay agua. Aquí, ¿dónde está? Y así inmediatamente se regresaron y dijeron, no, nos vamos, aquí no hay nada. No hay nada que ver, no hay nada que... donde nosotros podamos nadar, donde nosotros podamos disfrutar. O sea, se siente uno de veras con mucha tristeza porque ya no tenemos pues eso tan bonito. Aquí todo esto era pura agua, hasta llegar allá a la orilla del cerro. Toda esa orilla era pura agua, todo, 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 lleno de agua. Un agua tan hermosa, tan limpia, azul, tan transparente. Pues, o sea, teníamos algo tan bonito aquí, de veras, muy bonito. Casi yo me la pasaba acá cocinando y de repente lo que tantito me desocupaba salía yo y me quedaba mirando, uy, muchísima gente. Esos son los recuerdos que me trae aquí de que ahora veo para allá y no hay nada. Veo, le digo, puro árbol, pura arena, puras piedras. Y antes no, porque me paraba aquí y pues veía yo mucha gente que llegaba aquí a la playa. Me asomaba tantito y veía mi cabaña llenita de gente. Y pues esos son recuerdos que también le quedan a uno, que nunca se le van a olvidar. Esos son los recuerdos que me trae aquí este lugar. Pues nuestros hijos o nuestra familia, hay muchos que dicen, ya no hay nada, nos vamos. ¿Y qué hacen? Emigrar. O sea, y ustedes saben que eso tampoco es nada fácil, pues. Se sufre y se gasta. Se genera gastos que hay veces uno no los tiene. Y pues con trabajo dice, lo consigo. Quizá me meta yo a un préstamo para conseguir para que mi hijo se vaya. Y al rato, no pasó, regresó. Ya fue un gasto.
y me quedo pagando una deuda que fue inútil, pues. No, pues antes mataba yo los 100 kilos de mojarra, de hasta ahí vuelvo, sí pues, antes, cuando estaba la barra abierta. ¿50? Uh-huh. Ya ves que no estaba ni lleno. Sí, sí. Ya ves que no estaba ni lleno, aquí era de 50, me lo digo. Déjame ver, pero ya se lo va. Así nomás, al bulto, nomás un tanteo, nomás. Bueno, pues que sean los 2 kilos, pues, al bulto, ¿no? También, este. ¿Qué? Mire, ¿cómo? Mire. ¿Cómo? Ni, tu jefe, ¿cuánto puede pesar eso? 2 kilos, pues no, luego me están. 1 kilo y medio, ¿eh? ¿Mm? 1 kilo y medio. Pásemelo por kilo, hombre. ¿Por kilo? Sí. Sí, no, no. Sí, como kilo y medio, están no. De a medio, cada ah. Realidad. ¿Cómo me lo va a pasar por 1 kilo, hombre? Están de a medio, los bolitos. De a medio. ¿Contando el kilo del tambo? ¿Kilo y medio? 2 kilos y medio. Menos 1 kilo del tambo, kilo y medio. ¿Yo por qué no cargo 75 y más 40? 70, ¿qué se queda decir ya? Órale, pues, va. ¿Cuánto le voy? ¿Sí? 40. Por eso, más de menos 70, pues que no va a ganar los 5 allí y luego más los 40. Tenga 100 y ahí muere. De todos modos vamos a estar vendiendo y a la otra se empareja. Mañana vendo. ¿Cómo lo ve? Pues yo no sé cómo lo ve usted. Yo lo pues veo con los ojos. Yo le pasa media. Es pura. Sí, pues ya ves que el tambo no venía lleno, pues ya con esto hay una. Ya, para que. Sí, pues. Difícil, muy difícil en la manera de los gastos. Claro que lo extraño, que no lo voy a extrañar, le digo, pues eran momentos de mucho trabajo, sí, pero también eran momentos de que decía uno, ay, qué bueno, ya vendí, ya tengo para mantener a mis hijos, que a veces los hijos se enferman, que van a la escuela, y pues ya de ahí tenía uno cómo solventar sus gastos. Sí, por todo eso se extraña todo. Que pasé en radio y nosotros no con ni radio tenemos. A ver. Que no iba a ver luz. Bueno, van a decir que eso no. Ni el diario matan ese pescado. Bueno, es una suerte, ahorita que se puede estar muy escaso el robalo. Se acaban, a veces hasta morado llegan de tanto sol que agarran y no traen ni un pescado. Como los esquimales, nomás matamos un búfalo cuando se acaba.